Según el sindicato médico, los trabajadores declaran que el turno de urgencias suele contar con siete médicos, pero que en los últimos meses han llegado a ser cinco o seis debido a las consecuencias derivadas del COVID-19, es decir, bajas y aislamientos. Esto ha provocado que se realicen modificaciones en la atención de urgencias. Así la sala de observación se ha convertido en área de pacientes con coronavirus, mientras que el área de pediatría ha pasado a ser una sala de observación no COVID, lo que ha supuesto que se elimine el área pediátrica y se junte a los niños con los adultos. Además, los médicos explican, según el sindicato médico, que ante un posible caso de COVID-19, el profesional tarda casi una hora para la consulta. Debe colocarse el EPI, realizar una exploración exhaustiva y luego quitarse correctamente el traje. A esto hay que añadir que las pruebas PCR que se realizan para diagnosticar a los pacientes en el hospital son demasiado lentas. Por todo ello, el sindicato afirma que estos procedimientos implican una demora en la espera de urgencias, lo que supone un malestar general en los pacientes que se convierte en agresividad hacia el personal del centro.